Gracias por continuar con nosotros. Vamos a retomar la información. Le doy a conocer que fue aprobado el reglamento de participación ciudadana de niñas, niños y adolescentes. Con esto, pues, se garantiza el derecho de los ciudadanos en las propuestas y decisiones sobre el tema de asuntos comunitarios. Las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Gobernación aprobaron el reglamento de participación ciudadana y de niñas, niños y adolescentes, en el que se incluyó a más del 70% de las propuestas ciudadanas en dicha normatividad y que será presentado ante el Pleno del Cabildo en fecha próxima para ser sometido a votación del Ayuntamiento. La regidora del Partido Acción Nacional, que preside la comisión, Laura Contreras Duarte, dio a conocer que se trata del primer reglamento del país que incluye la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en un reglamento de participación ciudadana. En este se da muestra de una verdadera inclusión de este sector garantizando su derecho a la participación. Este logro se obtuvo luego de la celebración de 15 sesiones, en donde los participantes analizaron y discutieron el contenido del reglamento. Aunque se trata de un reglamento que se basa en los mecanismos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Chihuahua, se está hablando de un reglamento municipal que posiciona a la actual administración a la vanguardia de participación ciudadana y de niñas, niños y adolescentes. De enero del presente año a la fecha, 8 migrantes han perdido la vida en Juárez buscando el sueño americano. Desde algunas enfermedades hasta inclusive hechos dolosos, pues los extranjeros han perdido la vida aquí en territorio chihuahuense. La llegada de migrantes a Ciudad Juárez para buscar el sueño americano ha culminado en que algunos de ellos pierdan la vida en diversas situaciones. El desconocimiento de la ciudad o la inseguridad o riñas entre ellos, debido a la precariedad que algunos viven, ha generado el fallecimiento de 8 extranjeros en territorio chihuahuense. El caso más emblemático ha sido el de Osmani, de 40 años. Era de origen cubano y perdió la vida luego de ser asesinado por un compañero de cuarto que por distintas molestias lo llevó a cometer este delito. Cuando recién comenzaron la llegada de caravanas, una madre y su hijo de origen guatemalteco fueron atropellados en la avenida Tecnológico en Juárez. Ambos murieron y se dijo que la mujer estaba embarazada. Debido a condiciones médicas, por otra parte, un joven de 29 años y de origen hondureño murió en el hospital debido a una condición neurológica. Al estar varios días sin comer ni beber agua, su enfermedad se complicó y derivó en su fallecimiento. Son días, inclusive hasta una semana, lo que los migrantes pasaron sin probar comida o bien beber agua. Algunos de ellos contrajeron algunas enfermedades, otros ya viajaban con algunos padecimientos que, aunado a la falta de atención médica, los dejaron graves. Por ejemplo, una mujer de 43 años quien murió debido a un infarto cerca de Samalayuca. Aunque el flujo migratorio ha disminuido, los migrantes que se mantienen en México viven día con día la falta de alimento y agua. Aunque algunos son atendidos, otros tantos no han buscado apoyo médico. Informó Canal 28. En información que también se genera en Ciudad Juárez, más del 30% de las calles de aquella zona se encuentran sin pavimentar. 9 colonias son las que pues están presentando el mayor rezago al mantener todas sus vialidades sin asfalto. En Juárez hay 5.102 calles que carecen de pavimento. Un rezago que llega al 30% de las vialidades de la ciudad, de acuerdo con datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación. Actualmente en la ciudad existen 17.115 calles, en 966 colonias registradas por el IMIP. 403 colonias tienen cuando menos una calle sin pavimentar. Aunque algunas, principalmente las ubicadas al norponiente y suroriente de la ciudad, no cuentan con una sola vialidad con recubrimiento. Estadísticas oficiales muestran que para el 2003, el 51% de las calles no tenía pavimentación. 16 años después, el rezago es del 30%, apenas ha disminuido en 21 puntos porcentuales. El instituto explicó que el 85% del avance en pavimentación corresponde a los desarrolladores inmobiliarios, obligados por la ley a entregar viviendas con vialidades con recubrimiento, sea asfáltico o de concreto. El resto de la inversión, apenas un 15%, corresponde al gasto público. La falta de pavimentación es mayor en colonias como Granja Santa Elena, Bello Horizonte, Cumbres, Cibeles, Colonias del Desierto, Granja San Rafael, Kilómetro 28, El Sausal, José Martí, Solidaridad y Lomas de Poleo,
que varían entre 100 y el 93% de sus calles como caminos de terracería. Durante el 2018, los 165.196 metros cuadrados pavimentados en la ciudad supusieron un gasto de 217.7 millones de pesos, según el informe de gobierno del alcalde Armando Cavada. El plan de inversión de Ciudad Juárez, anunciado en agosto pasado por el gobernador Javier Corral, contempla destinar 280 millones de pesos para trabajos de pavimentación. ABC Noticias. Le informo también que Arturo Silva Doray fue elegido de nueva cuenta para dirigir el Sindicato Unido de Trabajadores del municipio de Juárez. Señalamientos como la falta de transparencia en el manejo de los recursos que ellos tienen han sido parte de su gestión. A pesar de ello, 96% de los agremiados tuvo una votación a favor de él. Con esta elección llevará más de 27 años en el poder de este sindicato. El Sindicato Único de Trabajadores del municipio de Juárez llevó a cabo su elección para elegir al líder sindical por un nuevo periodo de 4 años. En esta votación, los candidatos para ocupar ese cargo eran Eduardo Carrera, Eduardo Corral y Arturo Silva Doray. Este último fue el ganador. Miembros de la planilla del hoy elegido han permanecido en el poder del organismo por 27 años. Esta organización maneja alrededor de 40 millones de pesos al año. El equipo de Silva Doray ha sido señalado por los posibles manejos oscuros que supuestamente se han realizado. Además, el cobro exagerado de intereses por 50% al pedir préstamos, la falta de transparencia en la rendición de cuentas, la opacidad en el manejo de las finanzas, pues solo los líderes que administran el dinero no hacen reportes mensuales de cómo se está usando el recurso. Supuestamente nadie sabe a ciencia cierta. Además, se dice que si alguno de los miembros solicitara la información de las cuentas del sindicato, se toman diferentes represalias en contra del mismo, lo que sería violencia económica para el trabajador y es una forma de represión si así fuese. Eduardo Corral, de la Planilla Verde, dijo que en caso de comprobar los diversos señalamientos que se han dado en contra del equipo de Arturo Silva Doray, procederá a buscar la impugnación de la elección, aunque se registró que el 96% de los agremiados realizaron su votación. Canal 28. Con una inversión de más de 10 millones de pesos, el gobernador Javier Corral, yo arranqué una obra oficial allá en Camargo. Le estoy hablando de la ampliación de la vialidad Luis H. Álvarez, proyecto que estaría beneficiando, le doy a conocer, a 50.000 habitantes de aquel municipio. Respondiendo a la necesidad y demanda de la población de Camargo, el gobernador Javier Corral, en horas de la mañana, dio el banderazo que consiste en iniciar los trabajos de modernización en la avenida Luis Álvarez de Camargo. Ya era necesaria frente al deterioro por el tráfico tan pesado que ustedes ahora mismo ven. Este tráfico es el que termina deteriorando mucho las vías de comunicación, nuestras carreteras, nuestras principales avenidas. Nosotros hemos respondido, como siempre, al llamado de Camargo y estamos listos para tener en ejecución la obra. Esperemos que en unos 4 o 5 meses, no creo que más, vamos a poder concretar esta modernización de la vialidad, que consistirá en la construcción de 2 cuerpos de 8 metros de corona y camellón central de 5 metros con pavimentado de carpeta asfáltica de 8 centímetros. De igual manera, el gobernador destacó la importancia de recordar a don Luis Álvarez, a quien catalogó como un gran hombre, quien trabajó e impulsó la democracia en México. No solo debiéramos quedarnos con que la avenida tenga el nombre de don Luis, yo creo que debiéramos acompañar esta avenida con una estatua de don Luis, con una efigie de don Luis. El gobierno de Chihuahua patrocinará la construcción de esa. Informó Canal 28. En otra información, 2 sismos sacudieron el municipio de Parral la tarde de hoy. De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, el fenómeno se registró a 67 kilómetros de forma exacta ahí de Parral. A través del Servicio Sismológico Nacional, se reportaron 2 sismos en el municipio de Parral, con diferencia de 30 minutos uno del otro.
El primer sismo fue a las 12.06 horas centro, a 68 kilómetros al noroeste de Hidalgo del Parral, Chihuahua, con una magnitud de 4.0. La latitud fue de 27.39 grados, con una longitud de menos 106.13 grados, mismo que tuvo una profundidad de 7 kilómetros. El segundo sismo se suscitó media hora después, a 6 kilómetros al noroeste de Hidalgo del Parral, teniendo una magnitud de 4.0. En esta ocasión, se tuvo 5 kilómetros de profundidad en una latitud de 27.33 grados, con una longitud de 106.16. ABC Noticias. En más información, luego de que el medio de comunicación El Financiero realizara una encuesta a 32 entidades federativas del país relacionada al tema del orgullo de ser mexicano, Chihuahua se posicionó en el segundo lugar con un 96% de este sentimiento. Chihuahua logró posicionarse como el segundo estado más orgulloso de ser mexicano con un 95%. El medio de comunicación El Financiero realizó una encuesta en las 32 entidades federativas para conocer este sentimiento por parte de sus habitantes. Tan solo debajo de Jalisco, somos el segundo lugar a nivel nacional en esta estadística, junto con Baja California, Colima y Yucatán. De acuerdo con la encuesta, el promedio de entrevistados en las 32 entidades, que dice sentir mucho orgullo de ser mexicano, alcanza 91%. 9 de cada 10 mexicanos se sienten muy orgullosos de su nacionalidad. Las entidades donde menos orgullo local se expresa son el Estado de México y la Ciudad de México, con apenas 65 y 68% de entrevistados que dicen sentirse muy orgullosos de su identidad local. Esta encuesta se hizo por vía telefónica a 15.000 mexicanos adultos en todo el país. Del 14 de julio al 2 de septiembre del presente año, se realizaron un máximo de 600 entrevistas en las entidades con mayor población, y un mínimo de 400 en las que son más pequeñas. Canal 28. Y con motivo de la celebración del 209 aniversario de la independencia de México, diversas calles y avenidas de nuestra capital van a ser parcialmente cerradas. Conozca usted cuáles son estas calles y cuáles son las precauciones que debe tomar. La Comisión Estatal de Seguridad, a través de la División de Policía Vial, da a conocer a la ciudadanía sobre el próximo cierre parcial de calles y avenidas. Esto debido a los festejos del Grito de Independencia y el desfile cívico-militar. El domingo 15, día que se realizará concentraciones masivas en el primer cuadro de la ciudad, quedando cerrada desde las 11 de la mañana las siguientes calles y avenidas: Aldama, Díaz Ordaz, Ocampo, Guerrero, Carranza, Avenida Independencia, Paseo Bolívar, Coronado, Ojinaga, Escorza, Ocampo, Libertad, Victoria, Juárez, Calle 27, Rosales, Degollado, Allende, Nicolás Bravo, Niños Héroes, Doblado, Trasviña y Retes, Neri Santos, Universidad y Escudero. Como vías alternas para ambos eventos, se podrán usar las avenidas Teófilo Borunda y Pacheco, así como las calles José Joaquín Terrazas e Independencia, siempre y cuando no se dirijan hacia la ruta del desfile. Se exhorta a toda la población a tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos, accidentes viales o eventualidades que pudieran afectar los tiempos de traslado, informó Canal 28. En otra información, nos dieron a conocer que el nivel de las presas en el estado es menor al 50%, por lo que ahora pues mantendrán a salvo el ciclo agrícola actual y también el que sigue. Aún así, pues la falta de agua en las presas es algo, una situación bastante preocupante en la historia desde que se tiene registro. Esta información nos la dio a conocer la delegación Chihuahua de Conagua. La sequía en distintas regiones del estado continúa causando estragos debido a que las lluvias no han sido suficientes para la captación de agua, pero a pesar de esto, la que se encuentra en la presa La Boquilla se sigue utilizando para riego, motivo por el cual bajó su índice de almacenamiento. Todavía hay esperanza de lluvias en lo que resta de septiembre y octubre, las cuales podrían mejorar la situación en la región, debido a que los escurrimientos llegan al río Conchos y este a su vez nutre la presa La Boquilla, cuya agua es utilizada para riego de cultivos y no para consumo humano. Las presas están con menos volumen del que tenían el año pasado, en virtud de que las lluvias se han retrasado mucho y han sido menores. Este puede ser el año en que, con la peor precipitación en el país en general, desde que se toman
estadísticas. El mes de julio fue el segundo mes más malo de la historia. Aún así, el periodo de lluvias aún no termina. Normalmente las lluvias todavía nos quedarán unas 3-4 semanas y tenemos confianza en que se mejoren los volúmenes de las presas. Me refería yo de que ha llovido poco y mal. Mal en el sentido de que no ha sido tan copiosa la lluvia en lo que vienen siendo las cuencas que alimentan las presas. Se refería usted y se refería bien, están a menos del 50%, la Boquilla está al 47%, que con mucho es la presa más importante, más grande del estado. Digamos, no más importante, pero la más grande sí. Yo creo que cada quien que tenga un embalse, para él es el más importante. Es una circunstancia real, los cultivos de este periodo están asegurados. Lo que hace la Comisión Nacional del Agua es, una vez que se cierra el ciclo agrícola, que para este año se cierra el 30 de septiembre, con los volúmenes de agua que tienen las presas, se hace un proyecto, una proyección de lo que se va a regar el siguiente año. Entonces, los cultivos este año, insisto, están asegurados. Que si lo vemos con preocupación, si lo vemos con preocupación, porque es nuestra función, ¿no?, estar monitoreando la capacidad de los embalses de las presas. En función de lo que cierre el periodo de agrícola del año, se va a proyectar el siguiente año. Si no tenemos un aumento importante en estos últimos días de lluvia, es muy probable que el área agrícola que se va a proponer para el año que entra sea menor que este año. Si se presentara una emergencia por sequía, el ciclo agrícola no se detendría, debido a que los productores ya hicieron su inversión en la siembra, pero si la alerta se emite antes de iniciar, sí podría limitarse el uso del agua. Son 27 municipios afectados por la sequía, según el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua. Dentro de los 27 municipios que tienen categoría de sequía moderada se encuentran Camargo, Delicias, Jiménez, Julimes, Meoqui, Rosales, San Francisco de Conchos y Saucillo, quienes forman parte del Distrito de Riego 05, quienes utilizan el agua de la presa La Boquilla y de la Francisco y Madero. Canal 28. Platicamos con el meteorólogo de Protección Civil del Estado. Nos dio a conocer que el fin de semana la probabilidad de lluvia continúa principalmente en la zona centro-sur, occidente y también en la Sierra de Chihuahua. Bueno, para hoy todavía tenemos lluvias hacia la zona centro, para este viernes, la zona centro, occidente, el noroeste y suroeste, y en la parte sur. En Chihuahua puede ser una lluvia de dispersa principalmente, también en Parral también, de la dispersa. Y en la zona, lo que viene siendo suroeste, Huachochi, Ocampo, Bocoina, pueden ser lluvias de dispersas o moderadas. ¿Tomando precauciones en algunas zonas? Sí, por supuesto, sobre todo la precaución sigue siendo de que si al momento de la lluvia o hay un arroyo crecido, pues no cruzarlo para evitar algún arrastre. Debemos a tener lluvias en la zona, sobre todo en la zona noroeste, occidente y suroeste, y tener parte sur hacia lo que es el fin de semana, sábado, domingo, básicamente. Bueno, pues la recomendación es estar al pendiente del pronóstico meteorológico para ese día. Como comento, para la ciudad de Chihuahua, para Juárez, puede ser una lluvia de aislada dispersa en algún momento de la tarde, básicamente. Pero la lluvia más copiosa sería en todo caso hacia la zona del suroeste y occidente. Le presentamos ahora el pronóstico del clima para los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional informa que un canal de baja presión extendido sobre el noroeste y occidente del país y con divergencia en altura ocasionará probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo sobre entidades del noroeste, norte y occidente de la República. Para la capital del estado se espera un sábado parcialmente nublado, máxima 28, mínima 17. El domingo parcialmente nublado, máxima 28, mínima 17. Y el lunes parcialmente nublado, máxima 29, mínima 17. Para Ciudad Juárez, el sábado mayormente nublado, máxima 30, mínima 19. El domingo parcialmente nublado, máxima 31, mínima 20. Y el lunes parcialmente nublado, máxima 32, mínima 20. Para algunos municipios, mañana en Cuauhtémoc, tormentas aisladas, máxima 23, mínima 13. Delicias, parcialmente nublado, máxima 31, mínima 19. Parral, tormentas aisladas, máxima 26, mínima 14. Casas Grandes, tormentas aisladas, máxima 28, mínima 16. Urique, tormentas puntuales, máxima 33, mínima 21. Ojinaga, mayormente soleado, máxima 34, mínima 21.
Jiménez parcialmente nublado, máxima 28, mínima 16, y Camargo parcialmente nublado, máxima 29 y mínima 17 grados. Hay más información que compartir con usted. Vamos a ir a una pausa y estaremos regresando con más información. Quédese con nosotros.